Quiero agradecerte por todo lo que has estado haciendo. Hoy me tocó venir para tu rancho, para el lado de Arlington, pero especialmente es espectacular todo lo que haces, no solo como emprendedora, sino ayudando a nuestra comunidad también. Gracias, Diego. Somos un grupo de chicas, todos estamos. Yo creo que fue algo bien bonito porque nos unimos realmente todos. Pues somos muchos, no nada más yo, ¿verdad? Lo que pasa es que a muchos pesos y pequeños la hecho grande para que venga toda la comunidad y nos ayude un poquito con la manera. Pues ahora van a venir más, así que te agradezco, que estés muy amable. Gracias, Diego. Qué bueno. Bueno, para los que no me conocen, Gabriela Leal Delgadillo. Gabriela Leal, yo la conozco a Gaby porque la sigo en las redes sociales, pero Gaby, sé que has estado también muy responsabilizada, muy metida con este evento tan maravilloso, una buena posibilidad para poder servir a los demás, ¿no? Claro que sí, siempre al pie del cañón, más ahorita para nuestra amiga Kenia, que sabemos que está pasando por una situación muy, muy difícil, pidiéndole a la comunidad que venga, que nos apoye, que ponga su granito de arena. Cada presencia va a ser la diferencia en este evento. Así que estamos hasta las 10, 11 de la noche. Vengan, por favor. Y ya saben, cuando se trate de colaborar, un placer estar con ustedes. Gaby, la gente viene llegando aquí el 11-21 de la Huesa. Muchos regalos y sorteos, ¿no? Está el salón lleno. Tenemos mucha subasta, tenemos rifas, mesa de lotería, antojitos, muchas, muchas cosas que tenemos que terminar. Es más, no nos vamos a ir hasta que terminemos todo. Así que vénganse, hasta les favorece el horario porque no va a haber tanto tráfico. Qué bueno, Gaby, quiero agradecerte y reconocerte siempre trabajando y apoyando a los que más necesitan. Así es, siempre y un placer, ¿ok? Se quedan en su casa, aquí estamos apoyando. Gracias, Gaby. Gracias. Encantadísima, emocionadísima, porque no solamente es un evento de tanto amor, de tanta unión, de tanta esperanza. Y un gozo reencontrar con gente bonita como tú. Y aquí estamos, Nina, una servidora, siempre a la vanguardia. Para los que te queremos, siempre te decimos Nina, Elvia Wallace en las redes sociales. Nina. Lo tuyo ha sido un ejemplo no de ahora, de muchos años siempre sirviendo a la comunidad. Aprovechamos a honrarte en público, pero también invitar a esa gente, ¿no?, que todavía está en la posibilidad de poder venir a este evento de esperanza por nuestra querida Kenia. Claro que sí. Aquí estamos, comida riquísima. Además, el gozo de verla, de abrazarla y no solamente de apoyar una cosa tan bella, ¿verdad? Y de eso se trata, la unión para encontrar la paz, el amor, la alegría y el perdón. Y la salud, ¿verdad? Así es. Nina, te quiero agradecer y por supuesto, le decimos a la gente que estamos en el 1121 West Arkansas Line, en el DKH, en Arlington. Aquellos que todavía están pensando si vienen, vamos a estar como hasta las 10, 11, 12, hasta que sortimos todos. Claro que sí, aquí estamos esperándolo, está bellísimo el ambiente, la comida, las rifas. Hay unas rifas sensacionales, qué barbaridad, yo ya me endeudé por ahí, pero no le hacen, fue una cosa buena, esperamos. Nuestra querida Nina, alguien que ayuda mucho a la comunidad con la escuelita y siempre en pos de la educación y ayudar al prójimo. Gracias. Qué bueno, nuestra querida Nina. Poner su nombre, en la otra parte se la llevan ustedes, lo echamos a un bowl y ahora sí. Que tiene que salir, por favor, y tenemos que recaudar fondos. Escógete el premio ahora, por favor. ¡Para los caballeros! A ver, anímense, ¿qué les parece? ¿A cuánto tengo? A ver, ¿qué es, amiga? ¡A dólar! Vamos a empezar con esto, a dólar. ¡Un dólar! ¡A dólar! ¿Quién más? ¡Vamos a dar! ¡Un dólar! ¿De la Cruz? ¡A un dólar! ¡A un dólar, un dólar! ¡Venga! ¡Eche su! Raquelito, trae la bolsita que te di para que ellos van a poner ahí. Así es. Un dólar, listo. Aquí en la parte de arriba pones tu nombre, mijo, y lo traes. El de arriba me lo traes para echarlo al bowl y tal vez resulte ganador. Un dólar.
anímense. Listo. Perdón, dos tickets. ¿Cuántos quieres, amiga? ¿Uno? ¿Cuántos? Dos tickets, o sea, $2. Dos tickets. Llévele a su novia, a su esposa, a su prima. Eche aquí uno y usted el otro. Vamos por número, no por nombre. Deja que dicen primero aquello. Gaby, dile. Listo, ya vamos a cerrar esa misma. A la una. Gaby. A la dos. Listo, cerrada. Cerrada. Pero la ganadora, amiga. Vamos a ver, después de aquí paramos tantito para hacer una lotería. El número 48 66 20 48 66 20 48 66 no ya 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 ya
y que tanto sus tres hijas, Señor, como ella, Señor, van a estar felices y contentas en su hogar. Señor, son tantas cosas las que nosotros tenemos en nuestros corazones, Señor, que tú los conoces. Como dice el Salmo 139, que aún ni siquiera ha llegado la palabra a nuestra boca, Señor, cuando tú ya lo conoces. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito en la vida de Kenia, Señor, y que por alguna razón, Señor, a las que nos ha tocado caminar esta vida con el cáncer, Señor, hemos sido restauradas, Señor, no solo del cuerpo, sino también del espíritu, Señor, y así va a ser en la vida de Kenia, Señor, lo creemos firmemente. Gracias, Padre, por María Villegas, porque así la creaste, así la formaste en el vientre de su mamá, Señor. María Villegas está aquí, Señor, presente, con un corazón contrito y arrepentido, Señor, dándote las gracias, Señor, por su vida. Señor, te pedimos por cada una de las personas que están en este evento, Señor, porque tú tocaste sus corazones también para poder venir a dar su granito de arena para esta causa. Bendice, Señor, por nombre a cada persona que está acá. Bendice, Señor, a esta mujer, Señor, que tú formaste, Señor. Gracias por la vida de María Villegas. Gracias, Señor, y la declaramos sana. Lo creemos, Señor, que vas a hacer un milagro grande en su vida. Gracias, Señor. Creo que nuestra oración más grande, Señor, es gratitud, porque hoy todos los que estamos acá abrimos nuestros ojos, Señor. Podemos respirar, Padre. ¿Y qué mejor regalo que ese? Bendice este evento, Señor, bendice su vida, Padre, restáurala y sobre todo, Señor, tenla en la palma de tu mano. Así sea. En el nombre de Jesús, Señor, y en presencia del Espíritu Santo, Señor, damos las gracias por este día. Amén y amén. 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 Queremos darle un reconocimiento a Kenia como la estrella brillante de Debes Creer en Ti. Aquí hay algunas mosqueteras que quisiera que, princesas, acérquense, señor Morgan, que hemos luchado trabajando. Ella ha sido una de ellas. Ella enseñó a leer y escribir adultos que no sabían leer y escribir para que pudieran aprender inglés, para que hiciera la ciudadanía. ¡Amén! ¡Un aplauso! Por favor, quiero que ustedes entreguen este reconocimiento de este año. Cada año nombramos a la estrella brillante del 2021. Certificado de apreciación. Certificate of Appreciation. Kenia Villegas, la estrella brillante de Debes Creer en Ti del 2021. La escuelita. It's very proud of your magnificent advancement in reaching the stars. Tú has alcanzado las estrellas. Eres un ejemplo como una persona que has tratado muy fuerte y muy duramente a través de los años en tratar de llegar a darle el servicio a quien lo merece. Muchas gracias por tus esfuerzos. Tú llegarás a la cumbre. Debes creer en ti. Kenia Brilla. La brillante estrella del 2021. Pónganse aquí atrás. Y por ahí, una foto ahí con las mosqueteras andan trabajando. Bueno, las mosqueteras. Ahorita. Toma un momento. Va a leer esto. Ahorita me lo das. Bien rápido, dáselo tú, para que no estés como llamando. Dáselo. Okay. Kenia, esta noche nos unimos todos en amor a ti. Y este certificado que te estamos dando es de apreciación por tu gran servicio comunitario. Todos los que estamos aquí firmamos este cuadro para demostrarte lo mucho que te queremos y lo que significas en nuestras vidas. Le pedimos a Dios nuestro Señor que te sane y que sigas siendo la luz de todos nosotros. Gracias por tu vida. Gracias, amiga. Dame el micrófono.
A ver, nuestro amiguito Ángel. Filmar esto, por favor, lo puedo voltear. A ver, amiguito, ven. A ver, amiguito Ángel, mira, Kenia. Este amiguito, él recaudó fondos para ti, mi amor. En su cuadra, en el trabajo de su mami. Él recolectó, él te quiere mucho. Y él ahorita dio un testimonio muy bonito que él todo lo hizo para verte sana, en el nombre de Dios. Y yo quiero que le des un abrazo y él te trae esa cajita con mucho amor. Gracias. Yo te amo mucho porque Jesús te cuida y todo. Y te protege todo el día. Y Jesús te da un brazo y te da un beso. Amén. Hacía mucho que no nos veíamos. Y tengo 30 segundos para decirte que el verte hoy tan agarrada de la mano de Dios nos fortalece a todos. Si puedes ver a tu alrededor, cada una de las personas que está acá porque te amamos. En toda tu vida has sembrado muchas sonrisas, alegrías, has estado entre nuestras vidas y nos has traído mucha esperanza. Y recién me contabas, ¿no?, que te iban a celebrar un cumpleaños, pero dijiste, vamos a hacer algo juntos. Yo creo, al igual que lo decía Leslie, que Dios no solo tiene un plan, sino que te va a sacar de esta. Dije que la va a sacar, ¿pueden decir amén? Gracias. ¿Viste? No lo creo yo solo, lo creen todos. Sabemos que el Señor te va a sacar de esta, y cuando te saque de esta, la fiesta que vamos a hacer y la pachanga que vamos a hacer va a ser 3 veces más grande, ¿cierto? Sí. Así que lo único que me queda por decirte es feliz cumpleaños, te amamos y sabemos que Dios te ha elegido para una batalla fuerte porque tienes las fuerzas, porque Dios al que llama lo capacita y Él te está fortaleciendo, y sabemos que después de este proceso en Monterrey vas a volver completamente sana, y lo creemos todos. Te quería decir eso, lo tengo en mi corazón y lo quiero con toda mi alma. ¿Sí? No sé si ahora señora Aura o Nina, no sé si ahora venga alguien más a darles unas palabras a nuestra querida Kenia. Yo nada más quiero abrazarte con todo mi cariño porque te adoro con toda el alma, Kenia. Mi vida, mi amor. Mi amorzota, tú eres mi amorzota. Mi amorzota, mi amor. Tú eres mi amor. La más poderosa que yo conozco en esta vida. Así que, por favor, mantente fuerte. Mantente fuerte. Aquí estamos todos para poder ayudarte. Nosotros te sostenemos, pero quiero que estés bien fuerte. ¿Oíste? Kenia, te quiero decir en nombre de las niñas que te amamos. Ya muchos años de amistad. Ellas no pudieron venir, pero te mandaron saludos. Y después vamos a ir allá a tu casa. Solo vengo a decirte que te amamos mucho y siempre te recuerdan. Te amamos. No te olvides. Kenia, yo le quiero decir y agradecer que siempre ha sido mi amiga, y de parte de San Juan Diego y de Santana, de todas las servidoras de ahí, les mandan todos los saludos y toda la energía, que mi Padre Dios la va a sanar, le va a dar su salud, y cuando regrese ya de su
de su terapia que va a ser allá, la vamos a esperar con los brazos abiertos. Y aquí tiene una amiga que siempre voy a estar con usted. La quiero con todo mi corazón. Gracias por estar aquí, mi amor. Siempre voy a estar con mi amor. Y sabes que Dios tiene un propósito muy grande para ti. Y todos los de Santa Ana, el grupo Cosechando Amor, todos los grupos estamos contigo. Y siempre estás en nuestras oraciones y te vamos a esperar aquí con los brazos abiertos para abrazarte, como siempre te he hecho. Y sabes que te quiero mucho. Ay, mi amor. Poco pelo me dijo. Soy yo, Luis, ¿no crees que tú? Porque tú también eres poco pelo. Ay, poco pelo. Yo soy el poco pelo uno, número uno. Ok, tú sabes que Dios daba procesos, pero no sabe, no, yo no sé los designios de Dios, ¿verdad? Pero solo escoge personas fuertes como tú. Y tú solamente sabes, ¿verdad? Lo importante es que crees en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿lo crees? Amén. Entonces, eso, en eso, creyendo en eso, tenemos libertad. Ok, estamos donde estemos, tenemos la confianza, la seguridad donde estamos. Eso es un paso, es una visita. Así que sigue creyendo. Yo me alegro de verte siempre con tu familia, con tus hijas. Y estamos aquí. Yo estoy muy, muy contento cuando fuiste en el grupo y aquí estamos para apoyarte. Ok, Dios te bendiga, Kenia, y sigue adelante. Muy bien, Dios te bendiga. Gracias, mi amigo. Quiero mucho. Gracias. Quiero mucho. Gracias. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, porque eres muy sacrosanta de la viña del Señor. Toditita esta gente que está aquí ahorita mismo, ellos te aman por todo lo que tú has hecho en la vida. Tengo que improvisar para hacerte descansar. Y te adora el Metroplex. Todititas las mañanas me levanto a hacerte honra por todito lo que haces, por toditita la gente. Eres una palomita preciosita como siempre. Cuando yo te vi volando, volaste como un pajarito. Yo no lo podía creer que esa era mi princesa que todos aman con todo el corazón. Tan, tan. No estás sola. Aquí estamos nosotros con nosotros. Gracias. Gracias, chico, te amo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Aquí están tus cosas. Qué bueno. ¿Hay alguien más? Necesitamos que seas bien fuerte para que salgas de esta. No estás sola. Tenemos mucha gente apoyándote. Solo vas a salir adelante. Quiero que sepas que no estás sola. ¿Ok? Vas a salir adelante. No te preocupes de lo económico. Nosotros los hispanos nos las inventamos para sacar el dinero y vamos a estar unidos por ti. Te queremos y te bendecimos. Gracias, mi amor. Tú sabes que Diosito está contigo. Dios siempre va a estar contigo y vas a salir de esta muy fuerte. Y te espero para que pueda ser la payasita en el cumpleaños de mi niño cuando cumpla 2 años. Ay, Laura. Para eso te lo traje, para que lo conocieras y para que pudiéramos compartir contigo. Gracias por todo lo que nos has enseñado a través de su alegría y a través de Cristo Renovado, su parroquia, todo lo que has hecho por nosotros.
Laura, qué amor. Bueno, ahora les vamos a pedir silencio porque Kenia va a tener unas palabras y sería mucho mejor si todas hacemos un poquito de silencio. Yo me siento un poquito más bien para poder compartirles. Mi corazón se regocija de mucho agradecimiento, profundamente agradecida por todo este que evento que hicieron, que en 2 semanas fue todo. Gracias, gracias. Estoy echándole ganas porque yo quiero vivir. Me fui a un tratamiento a Monterrey, quimioterapias, y ahorita me dio una infección. Me tuve que venir de Monterrey para poderme hacer ese tratamiento. Y me dijeron que no me lo podían quitar. Yo sigo en pie de lucha y de echarle muchas ganas porque yo todavía no estoy lista. Yo no acepto. Gracias por todos sus mensajes. Quiero decirles que los amo, que a veces no contesto. He recibido muchas oraciones. Gracias a todos, pero ya no estoy muy bien para responderles a veces. Estoy muy agradecida con todo lo que me han mandado, con todo lo que me han apoyado. Yo tengo muchas ganas de vivir y de echarle ganas. Por mi familia, por mis hijas y por todo este amor que he recibido, que me da la fortaleza. Cada amor que me envía tantas personas y tantos mensajes que recibo todos los días me dan fuerzas a seguir. Aunque no contesto, pero sí los estoy viendo, me ayuda. Yo les agradezco que han estado conmigo muy fuerte, muy, muy tan de cerca. Gracias. Yo tengo muchas ganas de vivir y seguir haciendo payasadas. Después de mis 22 años de payasa, sigo con muchas ganas. Yo le pido a mi Diosito que me dé la fortaleza para poder salir de esta. Y estoy haciendo todo, todo, créanme, los amo mucho. He tenido muchas experiencias muy profundas con cada uno de ustedes. Son muy especial. De una manera, muchas personas siempre han marcado mi vida de una manera muy especial. Muchas personas me han apoyado mucho, como payasita, como todo, me han apoyado, me han ayudado. Y yo estoy muy agradecida porque mi trabajo es muy bendecido. Gracias infinitamente. Infinitamente, económicamente, eternamente, físicamente, monetariamente. Infinitamente. Todo es mente. Todo es mente, ¿verdad? Todo es mente, infinitamente. Todo es mente, mente, mente. Y con la mente nos vamos hasta el infinito, ¿verdad? Bravo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por el apoyo. Gracias por la disponibilidad. Y yo estoy echándole ganas por todos los que amo, por todos los que estamos y muchos que me faltaron. Pero me han apoyado bastante en este caminar. Por una razón que no comprendemos, la vida nos sorprende, pero seguimos en pie de lucha y en pie de lo mejor que podemos como humanos. Unas experiencias que no comprendemos, pero Dios
tiene un propósito, y este es mi propósito que mi alma, de alguna manera que no comprendo, quiso vivir, quiso experimentar, y de alguna manera lo disfruta, de alguna manera esto es algo que, por una razón que no comprendo, era parte de mi vida, y estoy muy agradecida con lo que es o lo que no es. Está bien, todo está bien, todo es perfecto, todo está como debe de estar. Y estoy haciendo mucha oración por los niños, para que también se sanen mucha gente a través de mí. No nomás soy yo, estamos haciendo oración por muchos atrás de mí. Los amo. Los amo y gracias a todos por estar aquí. Gracias. María, gracias, Ceci.